Crepita que nos vamos a mojar. En dos países a la vez. La moda de que todo el mundo se vaya de luna de miel. Señora, su visa tiene un problema. Esto no tiene zoom ni nada. ¡Tierra de Justin Bieber! Yo creo que no puede ser tan no, bestia. Buenos días por la mañana y bienvenidos una vez más al canal. Estamos en el estado de Nueva York, en un pueblo que se llama, ¿cómo se llama? No sé el pueblo cómo se llama, pero estamos al lado de Rochester. Y vamos a poner gasolina y a coger algo para desayunar. Y nos vamos volando, que tenemos eso, una hora y veinte, una hora y media, hasta las cataratas. Ya hemos llegado a las cataratas del Niágara, al pueblo. Hemos dejado a Belén y a Álvaro y estamos dirección al puente arcoíris para cruzar a Canadá, a otro país. Pasaporte en mano, visado en mano, sobre todo el visado, ¿eh? Para que nos dejen volver a entrar. A mí me da nervio, ¿eh? Siempre salir, es como, ¿me volverán a dejar entrar? Me da miedo incluso cuando voy a España. Seguramente no. En plan que luego digan, señora, su visa tiene un problema. ¿Es que no te dejan? O algo, sí, sí, está jodido. Imagínate que yo qué sé, ¿sabes? Aunque esté todo en regla, como son así, no sé. Vamos a parar a que Daniela se coja un café. Hemos desayunado, yo desayuné un plátano, una barrita y un té. Y ya estoy muerta de hambre otra vez, tío. No sé cómo tengo tanta hambre en este viaje. Mira, fried Oreo. No, Oreo fritas, como las del viaje en California. Qué buena. ¿Te acuerdas que pedimos dos y queríamos haber pedido 200? Nuestra experiencia. Qué rico, tío. Ay, café. ¡Ya vamos! Nos vamos, Estados Unidos, adiós. ¿Estás seguro que querías ir a ganar? No sé. Vamos a cruzar este puente por aquí. A ver si hay algún símbolo que ponga en plan. Porque la aduana esta, como el control, está allí al final. Pero a ver si hay un símbolo como a mitad del río que diga esto es Estados Unidos, esto es Canadá. Porque realmente no sabemos cuál es la limitación. ¡Mira! ¿Lo has cruzado alguna vez andando un país de un país a otro? ¿Andando? ¿Ahora? Ahora ya, claro. ¡Esta es la tierra de Justin Bieber! Aquel es el ascensor porque bajamos ayer a coger el barco y allí están los barcos canadienses. Creemos que sí que hay un símbolo como que delimita la mitad del puente, aunque es más de la mitad. Pero bueno, aquí hay dos banderas, una canadiense y una americana. Entonces entendemos que esa sería como la mitad, pero no está la mitad. Hay como más puente americano. Qué pasada, tío. Yo nunca había hecho esto antes. ¿Cómo está en dos países a la vez? Mira, mira, mira. Esta es la línea que separa los dos. Ahora, puesta aquí, así, tengo un pie en Estados Unidos y un pie en Canadá. ¿Estamos en dos países a la vez? ¿En cuál te queda? En el de la derecha. Y yo también. En Estados Unidos. No, no, no. Yo en mi izquierda. Yo en mi izquierda. Me quedan de comer, sí. En Estados Unidos. O sea, aquí me dan de comer, tengo trabajo. Y yo qué sé. Espero que no me he hecho ningún día. Ya sí que sí, estamos súper cerca de cruzar, bueno, ahí veis todo, detrás mía todo el puente. Ahí ya están las aduanas para los coches y aquí pues supongo que estarán las aduanas sí, para los caminantes. Para pederastas. Pederastas, que antes, como en inglés se dice pedestrian, veo un cartel y digo, tío, lo pone claramente ahí para pederastas. Pero vamos, me refería a andadores, caminantes, como sea. Mirad, mirad qué vistacas. Mira, este es el Horseshoe, que es la herradura. Y estas son las American Falls, las cataratas americanas. Aquí ya estamos en Canadá, mirad qué bonito. Yo solo he venido una vez a Canadá, en enero de este año, no, en enero anterior. Estuvimos en Toronto y aquí. Toronto me gustó bastante. Pau tiene la sensación, y lo dice más gente también, que Canadá es como Estados Unidos, pero en plan versión mejorada. Como más limpio, más organizado, más civilizado. Yo la verdad es que no lo percibí tan así, pero sí que es muy bonito Canadá. A mí sí que me ha gustado y me gustaría ver más cosas. Aquí estuvimos, pero o sea, me estoy llevando, se lo decía antes a Daniela, en plan, de, es que yo aquí no he estado así, o sea, yo estuve aquí lloviendo a mares, no me gustó nada, en plan, no fue una experiencia que viésemos nada, estaba todo lleno de niebla, el cielo súper blanco, horror. Mirad el puente desde aquí. Mirad los helicópteros, hay más de uno, ¿no? Hay dos, controlando el... Y mira como cuando la frontera. A Estados Unidos está la bandera de Estados Unidos, pero cuando llegas a Canadá, no. Es verdad, no tienen el banderón. Es el patriotismo americano. Aquí estamos los tres en la cola para entregar los pasaportes. Qué nervios. ¿Cómo estáis? ¿Nerviosos?
Daniela dice, todavía ya estamos en Canadá, yo ya lo he puesto en el Snapchat, todavía hay que dar el pasaporte. ¡Aquí está mi sellito! ¡Yeah, Canadá! Nos han hecho las típicas preguntas en plan, ¿sois todos de España? No, vivimos en Estados Unidos. ¿Tenéis estatus legal en Estados Unidos? ¿Vais a dejar algo en Canadá? ¿Os vais a volver hoy a Estados Unidos? ¿Se hemos quedado con alguien? ¿Qué más han preguntado? Todo el tabaco. ¿Alcohol es o tabaco? Hemos dicho que no, pero Pau, yo no sé. ¿Llevas tabaco, Pau? Llevo 4 cigarros. Pero bueno, yo creo que eso no es tabaco, es como si traes mucho tabaco, ¿no? Simplemente que no puedes traer más de... No sé, 20 paquetillos, cajetillos. Bueno, el caso es que nos han dejado pasar, veremos a ver si luego nos dejan salir. Pregunta también si teníamos hotel de vuelta, que eso es muy típico. ¿Por aquí? No, yo creo que para allá, ¿no? ¿Queremos ir por el Riverfront? Igual nos gusta por el Riverfront. Venga, vamos a bajar al río. Yes. Mira. Qué pasada, colega. Se ve mejor desde aquí, pero desde ahí es más impresionante, tío. Lo de ahí es súper bonito, lo verde, el pasear, pero es más impresionante. O sea, me parece más impresionante desde ahí el hecho de ver el agua tan cerca, ves realmente la fuerza. Mojamos tanto fue porque estábamos con el barco ahí dentro, que todavía sigue entrando un poco. Veis que ahí tenemos todo detrás y aquí tenemos otra vez aduana y quería grabar para despediros de Canadá. Hemos hecho toda la caminata andando. Si os preguntáis dónde está Daniela, se va a quedar un rato más porque quiere hacer una actividad aquí, pero nosotros hemos quedado con Álvaro y con Belén, así que nos estamos volviendo para llegar a tiempo. Mira, justo este hombre ha cruzado, en plan, ha ido hacia Estados Unidos cuando nosotros. Sí, es verdad, este señor de blanco. Y ahora pues nada, eso, que adiós Canadá. Adiós. Acabo de salir. ¿Pero tienes monedas? Tengo monedas, pero al final tengo dólares, porque me pensaba que eran 50 céntimos. ¿Y cómo vas a meter los dólares por el sitio de las monedas? ¿Solo monedas? Sí. ¿Cuartos only? No, no, tengo 50 céntimos solo, o sea, no tengo ni para mí. Vale, estupendo. Pues nada. No, 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 tengo un dólar. ¿Pero necesitamos dos? Change. Vale, somos muy dólares. Vale, para entrar en Estados Unidos hay que comer dinero. Que lo sepáis, que para, o sea, para entrar en Canadá no, pero para salir a USA, un dólar. ¿Por el otro lado? Por el... Canadian only. Canadian only. Ya estamos en Estados Unidos otra vez. Bueno, ya todavía, ¿no? Todavía no hemos pasado, bueno, la línea. Hemos pasado la línea. Pues nada, ahora os vemos. Estamos en Estados Unidos, estamos por un parquecito. Nos quedan como 10-12 minutos para llegar donde hemos quedado con Álvaro y Belén. Y creemos que vamos a llegar súper puntuales, o sea que estupendo. O sea, por ahí viene gente. Sí, sí, las mujeres siempre tienen la razón. Eso, que vamos a coger los tickets para la cueva y supongo que ya después de eso comeremos. Va a ser como comida merienda porque ya es la una casi cuarto y no vamos a comer antes de las 2 ni antes de las 3 seguro. ¿Qué pedazo de día nos está haciendo? O sea, hoy hace todavía más calor que ayer. Creo que esta ropa me la tenía que haber puesto ayer y la de ayer me la he puesto hoy. ¿Por aquí? Sí. Vamos a trochar. Mirad qué parque más bonito. O sea, la parte de Estados Unidos lo que tiene es mucho verde, muy bonito. El paseo es mucho más bonito. La parte de Estados Unidos tiene el paseo mucho más bonito, sí. Pero la vista de las cataratas es más bonita la canadiense, porque las ves todas desde frente. Pero bueno, mola todo mucho. Si pues tenéis mola la oportunidad todo de cruzar, estupendo. Tanto de Canadá a Estados Unidos como de Estados Unidos a Canadá. Y ahora sí, corto, que vamos a darnos un poco de sprint al sitio, ¿no? Sí. Hay que cruzar este puente, ¿verdad? Sí. Este es el puente de ayer, donde empecé a grabar ayer el agua.
Ya hemos llegado al sitio para comprar los tickets, es ahí. Y mirad por dónde llega la cola. ¿Qué me dices? El Colón. A las 2 de la tarde con todo el solano. Madre mía. Belén y Álvaro están de camino. Qué sudores, madre mía. Y hasta Detroit tenemos como 6 horas y algo. Y no tenemos hotel para ducharnos. No se ve el calor que hace. O sea, yo me he puesto la gafa porque ya tenía los ojos así, enratonadísimo. Muchísimo. Yo no sé cómo poder con esto así por encima de plástico. Pega el sol de canto, sí. Este señor que lleva una chaqueta de plástico colgada en la cabeza. Yo llevo las patas chorreando. Estamos ahora, ya tenemos las entradas. ¿Después de cuánto tiempo hemos estado en las entradas? Hora y 20. Va, estoy sudando total. Y ahora estamos entrando a un restaurante. Gracias, Álvaro. Muy viejo esto, ¿no? Qué fresquito, bendita la Virgen. ¿Vaso de agua? Sí, sí, o sea que me den agua, te darme la mesa. Mirad, es súper interesante. Os vamos a contar una historieta. Una señora que fue la única mujer que cruzó el río Niágara sobre una cuerda. Y lo hizo con cestas de melocotones. El 24 de octubre de 1901, Annie Taylor fue la primera persona que se tiró como en un barril de cerveza por las cataratas. Y que ella esperaba tener fama y fortuna, pero no la tuvo porque se murió al poco tiempo. Luego, un niño, 9 de julio de 1960, un niño de 7 años, hubo un barco que pues se fue un poco a tomar por saco. La familia y los amigos de el niño se quedaron peligrosamente por el río, pero el único que cayó cataratas para abajo fue el niño y sobrevivió y lo rescataron abajo. Que antiguamente había, se hacía como un puente de hielo en las cataratas, supongo que durante el invierno, y que la gente solía andarlo. Y en 1912 se rompió y 3 turistas murieron, entonces ahí se acabó la diversión. O sea, ya no lo hacen más. Que lo utilizan para energía hidroeléctrica. Desde el 1900 hubo una presa que usaban para provisiones hidroeléctricas. Bla bla bla, que se destruyó en 1956 y se reemplazó en el 1961 con una más moderna que se comparte entre Canadá y Estados Unidos. Luego aquí cuenta que pararon el agua, no sé si veis aquí las cataratas, que es lo que te he dicho yo hoy que quería ver, Pau, como lo que había detrás del agua, como que redirigieron todo el agua hacia el Horseshoe, creo. Y en esta, lo que querían ver era un estudio sobre la erosión. Cerraron el grifo, sí. O sea, pasaron de esto a esto. Muy fuerte, tío. Qué bestia. Y aquí lo veis en color. Reconoceréis el sitio porque hemos estado antes hora y media. Vamos a ver si nos han llamado ya porque va por hora. La verdad es que tenemos muchas ganas. Y ya después de esto sí que sí. Cogemos el coche y nos vamos para Detroit. ¿Nosotros, no? Por 40. Sí, somos nosotros. Ah, 40. Ahora estamos haciendo cola, pero ya va a ser 10 minutos. Nos llaman como en 8 minutos. Tenemos número para entrar a las cataratas. Toma dos. No, no sabemos lo que nos vamos a esperar. ¿Creéis que va a ser pared y agua? Esa maldita pared. Y ponérselos por medio. Yo creo que no puede ser tan bestia. Y luego ves, cuando termina el túnel, ves un poco de agua. Al final del túnel es el agua, ¿no? En caso o algo de que así. No sea así, Belén queda mal. En caso de que no sea así, eso, Belén se ha equivocado. Yo tengo muchas ganas, la verdad, me da pena que nos vayamos. Me da pena que mañana sea el último día. Pero ya después de aquí seguramente ya cogeremos el coche, ¿no? Bueno, tenemos que encontrarnos con Daniela, que no sabemos si se queda a vivir en Canadá. Según hemos entrado con las entradas, nos han hecho una foto ahí con el croma para ponernos de fondo las cataratas del Niágara. Así que si no traéis cámara, no os preocupéis, que foto os lleváis seguro. Te hacen una sonriendo y otra que pongas cara de susto. ¿Que las imprimen sí o sí o las vemos en un ordenador o algo? No tengo ni idea, espero. Antiguamente las imprimían sí o sí cuando ibas a la Coaola. ¿A que sí? Hace 20 años. Así, voy a ver. Que donde vamos a ir ahora era antiguamente así, hasta abajo, que es donde se supone que vamos a ir. No estoy segura porque todavía no he ido. El presidente del segundo banco de los Estados Unidos preguntó al dueño de toda la tierra que había alrededor de las cataratas por qué no había una escalera para bajar abajo, y la respuesta fue que era muy caro. Entonces este como que dio los $200 para empezar la construcción en 1827, hasta que la carretera esta, hasta que las escaleras fueron abiertas, que fueron ese tipo de escaleras, en plan como ese tunelito, fueron abiertas en 1827. La única forma de llegar abajo era con una cuerda, y que la escalera estuvo en uso durante 95 años hasta que los elevadores, ¿cómo se llaman? Los ascensores, los reemplazaron en 1925. Muy bestia que bajaban con cuerda, tío. Ahora hemos entrado en una salita que nos van a poner, supongo que una película. Mirad, parece un teatro. Ahora os cuento qué nos cuentan.
and the beauty of Niagara Falls has been overwhelmed by crass commercialism and bleak industry. The pristine natural landscape of Niagara is quickly disappearing, creating an atmosphere more carnival than. Acabamos de terminar de ver la película, hay un montón de cosas que tengo que contaros, un montón de cosas que yo tampoco sabía, pero bueno, ahora estamos aquí que nos van a dar unas chanclas y una bolsita para nuestros zapatos. Tiene pinta que nos vamos a mojar. Me gusta eso. Nine. Right there. Thank you. A mí estas chanclas me están gigantes, se me salen los pies. Nos han contado la película que al principio era como un sitio lleno de fábricas. Thank you. Estaban ahí echando como toda la basurilla de sus fábricas. Y entonces llegó un señor, no me acuerdo del nombre por supuesto, y dijo, tío, ¿cómo algo tan bonito puede estar tan destrozado? Entonces se empezó como un movimiento que se llamaba Free Niagara o algo así, para eliminar toda la industria. Entonces ese tío se rodeó de hombres de negocios, de científicos, de gente como con estudios, como diríamos nosotros, gente muy preparada, para que el movimiento cogiese fuerza, y cogió fuerza. Al final se quitaron todas esas industrias, se limpió el paisaje, se puso muy bonito. El caso, espérate, que no sé si vamos a entrar. ¿En qué año apareció el Tesla? Era como un inmigrante americano, en plan recién llegado, e inventó la corriente alterna para dar luz y llevar luz como corriente a distintas, o sea, a largas distancias. Lo presentó en una feria que hubo en Chicago, esto ganó no sé qué, y empezaron a dar luz y cambió el mundo, porque como que esta forma de utilizar la fuerza del agua para la electricidad y el procesador. Pau, ¿se llama procesador o cómo se llama? Él inventó algo y lo que inventó se sigue usando en la actualidad. Eso es lo que quiero decir. Un prototipo, sí. El caso es que terminaba el vídeo muy bonito diciendo que a veces el hombre puede como ayudar a que todo esté bonito y también a crear como poder, energía, no sé cuánto. Entonces, cuando todos los hombres se juntan, pues se pueden mantener las dos cosas, no solo en plan el negocio, sino también en plan mantener el paisaje bonito. Y luego tengo más datos que he leído en otro sitio que os tengo que contar, pero no sé en qué momento, porque ahora estamos aquí para la cola y estoy en plan que no me concentro. Salimos del ascensor ahora y mirad, hay túnel por ahí y no sabéis cómo huele a humedad. Huele un montón humedad. Vale, venga, nos van a dar ahora un poncho. Vamos a ver. Wow. Y se hizo la luz. Hemos bajado 17 pisos. Ahora que nos dan un poncho, ¿no? ¿Me coges uno? Ay, qué bien me sienta el azul, el amarillo. El amarillo raquelate. ¡Mirad ahí, Canadá! ¿En qué ve, eh? En un segundo hemos estado en dos países. Sí. Parece el outfit del día. Llevo bolso, zapatos, vestido. Voy a grabar lo más que pueda. Ya llevo esto aquí preparado para tapar la esta, pero mirad dónde está la catarata. O sea, la tenemos justo encima y tenemos que seguir bajando. Qué bestia, tío. Es agua dulce, pero huele como si fuese agua salada. Aquí abajo huele como incluso a mar, arriba no, pero aquí huele mucho. Mirad qué fuerza, o sea, eso es presión, ¿eh? Y no lo del hotel.
wooden stuff that torn down every single November before the ice sets in. Rebuilt brand new every single spring. They actually just opened it up. Dicen que todo lo que hemos visto y por lo que hemos andado, esa madera la quitan todos los inviernos y la ponen todos los veranos y la han puesto hace una semana. O sea, llegamos a venir la semana pasada y no estamos. Y ya, y no se ve muy 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 nueva. No, se ve horriblemente vieja. Me gusta saber que es medio nueva, por favor. No, ya no llevo, creo que mucho maquillaje corrido, creo que un poco todavía sí. Pero he salido con la cara hecha un cristo. No sabéis lo que ha sido meterse debajo del huracán. Había una parte que la llamaban huracán, que venía directamente, la tenías detrás. Y era como si te apuntan con una... Yo recuerdo cuando éramos pequeños, en plan, bueno, y no tan pequeños, cuando estás fregando el coche con una manguera o con una manguera y pones el lío delante y sale el agua, en plan, flipas del dolor en la espalda. Pues así, pero ha sido alucinante, muy guay. ¡Mirad la foto nuestra! Qué mal. Ha sido chula. Espera. Ah, que hay más. I'm sorry, you can't videotape all of you. Hemos hecho pis, hemos rellenado la botella de agua, hemos recuperado a Daniela, que no le han dado nacionalidad canadiense por haber pasado todo el día allí. Me extraña, pero no, no se la han dado. Y estamos yendo de camino al coche porque tenemos 6 horas y media hasta Detroit y queremos parar en Cleveland, nada, a cenar. Y eso son como 3 horas o 3 horas y algo, ¿no? 3 horas y media hasta Cleveland, luego 6 horas y 10 hasta Detroit. ¡Hija! 6 horas hasta Detroit, son 9 hasta Detroit, no. Son 3 y media hasta Cleveland y 3 horas después hasta Detroit. Sí. Vale. Yo voy a quitarme las lentillas a comer unas galletas que ha traído Daniela de Canadá y seguramente me quede frita porque creo que han sido muchas emociones, ¿verdad? Sí, yo estoy muerto. Que nada, que nos vemos por el camino, no, seguramente nos veamos en Cleveland. Hala, mando un besito. Hasta ahora. Chao. Bueno, antes de cerrar, justo Daniela saca las galletas y quería explicaros que el sirope de arce es súper típico en Canadá. De hecho, venden sirope de arce en todas las tiendas en las que entra, con los botes, con la hojita del arce y todo. Y ha traído estas cookies de sirope de arce. ¡Tachán! Están buenísimas, increíble. ¿Queréis? Yo sí, te dejo probar. Veis que me he quemado bastante aquí, aquí y aquí la chapetilla. La chapeta. Pero bueno, y las gafas las llevo con unos goterones, pero bueno, todavía veo. Os voy a contar cosas de las cataratas del Niágara que me apunté ayer, pero que no os conté porque no encontré el momento y quería estar más tranquila. Entonces ahora, antes de que se vaya la luz y todo, os la cuento. Es el parque estatal más antiguo de Estados Unidos y se creó en el año 1885. 300 hectáreas de las 400 que hay están bajo el agua. Las cataratas del Niágara no son las más altas del mundo, pero mueven más de 280 toneladas por segundo por el precipicio. Lleva agua de los 5 grandes lagos de Estados Unidos, que son Michigan, Superior, Huron y Erie. Esos son 4. Me dejaría un nombre, no sé. La moda de que todo el mundo se vaya de luna de miel a las cataratas del Niágara empezó en 1801, cuando la hija de uno de los presidentes de Estados Unidos se vino aquí con su marido. Y unos años después, en 1804, el hermano pequeño, el hermano más joven de Napoleón Bonaparte, vino también. Entonces, como que ahí ya todo el mundo quería venir aquí de viaje de novio. Annie Taylor, que esto sí que lo contaba, el centro este para turistas, tenía 63 años y en el año 1901 se tiró con un barril y fue la primera persona en sobrevivir. Y dicen que dijo que nadie debería repetir esa experiencia. Luego, otra cosa, siendo las sombras, es que está aquí el sol. Esto es algo, como ya os dije en otro vídeo, que yo no puedo controlar. A ver si me pongo así, ¿me veis mejor? Sí. Ya está, iba a contar otra cosa, pero se me ha olvidado. Así que, nada más. Esto es todo lo que no sabíais sobre las cataratas del Niágara. De llegar a Cleveland y hemos parado en una calle en la que familia de Pau y yo vinimos cuando hicimos todo este viaje. Esto es como un mercado que hay aquí. Estaba muy chulo, entonces fuimos ahí y luego fuimos aquí a tomar algo. Y hemos dicho de venir a cenar otra vez aquí. Mira, sigo con mi chanclita y estoy destrozada. Hemos venido en el coche, la verdad es que súper a gusto, mirando un atardecer precioso que teníamos a la derecha y jugando primero al veo-veo y luego a las palabras encadenadas estas de decir una palabra con la última sílaba de la palabra anterior. Y la verdad es que se nos ha pasado rápido. Vamos a comer y ahora os enseñamos. Y así que es verdad que cerraré el vlog cuando lleguemos a Detroit. Al final no hemos ido al que fuimos con los padres de Pau porque está jugando el equipo de baloncesto de aquí y es como la semifinal o algo muy importante y está allí, nos han dicho una hora y como no tenemos tiempo pues hemos venido al que hay enfrente. Y Daniela se ha pedido como
tasting en español como para probar. Una degustación de cervezas, de cuatro cervezas, mira qué graciosa es. ¿Esto se hace en España en los restaurantes normales? En plan, yo quiero cuatro cervezas mini. Yo no lo he visto nunca. Yo creo que no. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Si lo habéis visto, pues eso que os lleváis. Si no, pues la primera vez. Mira, una vez una negra, una rubita, una más roja y otra en plan súper rubia. Y es que por aquí es muy típico como que los bares hagan sus propias cervezas. Y por eso es tan común en plan pedirse varias para probarlas. Hotel, no he grabado más porque son... ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Tardísimo. De Cleveland a Detroit, he venido dormida en el coche. He llegado, me he dado una ducha para meterme en la cama limpica, pero estoy muerta. De hecho, lo que oís ahora es Pau duchándose, Daniela ya está en la cama. Y nada, aprovecho para cerrar aquí el vlog. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, darle deditos para arriba. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y os mando un beso enorme, gigante. Y nos vemos en el siguiente, mañana en Detroit. Adiós.